El secretario de Educación, Aurelio Nuño Mayer, se presentó en la 30ª edición de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, con la conferencia Retos para la Educación en el Siglo XXI, en la que informó sobre el trabajo que se está realizando para que haya una mayor comunicación entre los niveles medio superior y superior con el sistema productivo, además de asegurar que la educación técnica y la universitaria no compiten. Hoy, con una población de 120 millones de habitantes, hay cobertura universal en primaria, cobertura prácticamente universal en secundaria. Hemos alcanzado ya una cobertura de 80%, casi 79% en educación media superior. Dicho esto, y por supuesto sabiendo y conociendo que nuestro sistema educativo tiene, déjenme llamarlo así, islas o archipiélagos de una gran calidad, también teníamos que reconocer que a pesar de todos estos logros que se hicieron durante el siglo XX, la educación, la calidad de la educación en nuestro país deja mucho que desear y que está muy lejos de las necesidades que tenemos como nación y del derecho que hoy tienen las niñas y los niños a una educación de calidad. Y por eso el objetivo central de la reforma educativa es educar para la libertad y la creatividad. Romper con la escuela burocrática y autoritaria para crear una nueva escuela democrática, abierta, plural, en donde los niños aprendan a aprender en lugar de memorizar, en donde además los niños puedan ser felices y en donde se genere creatividad, que es lo que necesitamos como sistema educativo. Notimex. Del gobernador del Estado de México.